Ahora, estos pacientes que llegaron a la Castañeda tenían un perfil muy particular, porque no fueron los mismos que llegaron después de la inauguración de la Castañeda. Les voy a contar por qué. Los que llegaron, tanto hombres como mujeres, la mayoría estaban diagnosticados como epilépticos, que era la enfermedad más diagnosticada en la época. Ahora, el asunto es que es muy distinta la epilepsia de aquella época, según la mirada médica de la época, a lo que hoy día se considera como epilepsia. Es muy distinto. Hoy día, para diagnosticar epilepsia, se necesita un análisis muy riguroso, un electroencefalograma de entrada. Sin eso, difícilmente se puede diagnosticar una epilepsia. En aquella época no existía eso. Entonces, había dos tipos de epilepsia, según el discurso de la época. Estaba el carácter epiléptico y el gran mal. Entonces, el gran mal es el que cae y convulsiona, fácilmente ubicable, ¿no? Pero el carácter epiléptico es más difícil de percibir, porque son todas aquellas personas que no tienen principios morales, esos que son malos desde chiquito, ¿no? Y entonces el niño que va y le rompe los muñecos a su hermana, y sin contemplación va y le rompe los juguetes a otro y agarra a patadas al perro, ¿no? Malo, sí. Bueno, ya que según la lógica de la época, ese tiene el carácter epiléptico, ¿sí? Y pueda que en algún momento de su vida convulsione, ¿sí? Pero también pueda que no. Entonces, muchos con estos comportamientos amorales, según el término de la época, entraban diagnosticados como epilépticos. ¿Qué pasaba con ellos? Bajo la lógica de la época, la epilepsia era una enfermedad propia de los degenerados. ¿Y eso qué implicaba? Durante el porfiriato, el degeneracionismo fue la teoría que estuvo en boga entre los médicos y los científicos en general, y consistía en lo siguiente: si una persona tiene vicios, es alcohólico, drogadicto, o tiene prácticas sexuales anormales, según la idea de la época, esa persona va a tener hijos epilépticos. Y el epiléptico, si se reproduce, va a tener imbéciles. Entonces, bajo la lógica de la época, que se quería construir una nación sana, una nación moderna y civilizada, pues a este tipo de personajes había que aislarlos, controlarlos, y que no andaran regando hijos por ahí, porque se iba degenerando la raza. Entonces, esa era la importancia social. La idea de encerrar al loco no era solo darle tratamiento, sino proteger a la sociedad de lo que ese loco podía hacer. Porque el loco era una amenaza potencial, no solo porque pudiese ser violento, sino porque podía escandalizar, hacer algún escándalo en público, desnudarse, decir groserías y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, por eso había que mantenerlos encerrados. Y había como la epilepsia, pues, esta lógica degeneracionista era como heredada entonces, era como el pecado original, ¿no? Si la persona tuvo un tío, algún abuelo marihuano, o el tío, pues, masturbador cotidiano, porque se hacía el inventario de prácticas raras que tuvieran en la familia. Claro, de ahí viene la locura. Un tío que leía revistas de estas que no se deben leer y todo eso, ¿no? Entonces, ahí se ubicaba el patrón genético de la locura. Entonces, no era bien visto que una familia tuviese un epiléptico, porque eso significaba que toda la familia iba a tener como un gen de anormalidad y locura que todos compartían, y eso no era bien visto socialmente. Por lo tanto, estos pacientes, estos epilépticos en particular, casi todos fallecieron en la Castañeda después de aproximadamente 8 años de encierro. Estuvieron 8 años encerrados, nadie fue a recogerlos, como que utilizaban el manicomio como un depósito para dejar allá a esos personajes no deseados, incómodos. Pero cambia, se funda la Castañeda, y ya los que empiezan a entrar
son distintos a esos que estaban encerrados en los manicomios porfirianos. El perfil cambia. ¿Por qué? Bueno, ya me llamó mucho la atención que los pacientes que van ingresando ya no son epilépticos. O sea, no se les diagnostica como epilépticos. A los hombres se les diagnostica como alcohólicos y a las mujeres como histéricas. Entonces, y además están muy poco tiempo. Estamos hablando de un promedio de 3-4 meses. O sea, no es el tradicional loco porfiriano que muere en el encierro. No, era poco tiempo, 4-5 meses. Y entonces, ¿quiénes eran estos alcohólicos? Bueno, pues el borrachín que hizo su escándalo en la calle, lo agarraron, lo metieron al manicomio, pero pues se le pasó la borrachera. Y pues ya, y resulta que no está loco. Entonces el médico dice, no, pues es que ¿qué hacemos con él aquí? No, pues que se vaya para la casa. Porque también era la idea de evitar el hacinamiento. Si un paciente podía vivir afuera y la familia quería, que se lo lleve, ¿no? Y el caso de las mujeres era la mujer mal portada, ¿no? La niña que se le rebelaba a los padres o la mujer que se le rebelaba al esposo y se encendía a golpes con el marido o con los hermanos. De no, esta está loca. O sea, ¿cómo una mujer decente va a hacer eso, ¿no? Entonces, está loca, va para el manicomio, ¿sí? Por el escandalazo que hizo. Por ejemplo, en uno de los casos que presento acá en el libro, se dice que los padres la encierran por su deseo vehemente para con los hombres. Así aparece en el expediente clínico. ¿Y qué era él? Pues que la niña quería tener novio, pero la familia decía no, porque sus pretendientes eran de clase social muy baja, entonces usted no. Entonces la niña pues hacía berrinche y medio para que le dejaran verse con sus pretendientes, y en esos escándalos, bueno, está loca, se le considera como loca. Entonces, el asunto es por qué cambia el perfil de los internos de la Castañeda. Porque no cambia el discurso psiquiátrico, no hay un cambio en la cultura popular, pero sí hay un cambio en el edificio. O sea, aparece una gran construcción arquitectónica totalmente imponente que la gente la empieza a asociar con castigo para los mal portados, ¿no? Entonces, al que se va portando mal, la amenaza, se va para la Castañeda, ¿no? Y entonces, allá lo dejan. Pero salen al poco tiempo.